En su fecunda trayectoria profesional ha conjugado en un centenar de películas la comedia y el drama, el cine popular y el independiente, la pantalla y el escenario teatral. Que un día alguien llame a la puerta de tu casa para decirte que lo que vienes haciendo desde hace más o menos 50 años no lo haces del todo mal. Y esto que yo vengo haciendo desde hace casi 50 años lo hace muy poco ya. En realidad yo no puedo llamar un trabajo. Creo que es algo mucho más serio, es mucho más importante, es un juego. Es un juego con todo lo que la palabra juego implica, ¿no? El juego que consiste en hacer creer a los demás que eres el que no eres, sabiendo los demás y tú que eso es mentira. Entonces ahí se crea una situación tan formidable, tan indescriptible, que hacen de este oficio uno de los más hermosos de los que se puedan ejercer en este planeta, o de los que pueda dar lugar la condición humana. Es toda una suerte para mí, una suerte inmensa, algo que desde que era un crío fue más que una vocación, una fascinación lo que sentí por este oficio, este trabajo, cuando ni siquiera yo sabía cómo se llamaba esto, si era ser actor, cuando yo todavía no sabía si el que se moría en la película se moría o no se moría de verdad. Una inmensa suerte de haber recorrido todo este camino y llegar hoy aquí a recoger este premio, porque viene como a dar un significado, ¿no?, a todo este tiempo pasado. De verdad, muchísimas gracias a los que reconocen este mi trabajo, mi juego. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que a lo largo de todos estos años me han proporcionado la manera de vivir gracias a este mi trabajo, mi juego. En primer lugar, a los primeros, sin cuya confianza yo, por supuesto, no estaría hoy aquí. Me produjo una gran emoción oír al señor von Sydow poner en el primer lugar de sus agradecimientos al señor Ingmar Bergman. Yo, con la misma emoción y la misma sinceridad, aun por supuesto reconociendo que han sido trayectorias distintas, tengo que dar las gracias a Pedro Masó, a Mariano Ozores, a Pedro Lazaga, a José Luis Heredia, a José Luis Divitos, que fueron los primeros que confiaron en mí y gracias a ellos estoy hoy aquí. Sinceramente, muchísimas gracias. Es muy hermoso esto de dedicarse a este noble oficio de peliculero y, por añadidura, el teatro, la televisión. Contar historias con la misma ilusión con la que yo de chico, allí en mi pueblo, en Chinchón, me acercaba por el patio hasta el corral donde estaban las gallinas, le quitaba las plumas a las gallinas, me las ponía en la cabeza y le hacía creer a mi abuela que era un comanche. Y mi abuela se asustaba muchísimo. Yo quisiera no perder nunca de vista la ilusión de aquel crío y quisiera ver en cada uno de los espectadores, cada vez que uno se pone delante de una cámara o sobre un escenario, una expresión parecida a la que tenía mi abuela a propósito de importarle el que se creyera lo que yo creía hacerle creer. Muchas gracias de verdad a todos. Una pregunta.